Abre nuevamente sus puertas el Planetarium de Torreón tras su cierre temporal de 8 meses por fallas en su equipo de proyección. Su reapertura se dará unos minutos antes del inicio del eclipse solar anular, que sucederá el próximo sábado 14 de octubre a las 9:23 de la mañana y estará concluyendo a las 12:29 de la tarde. El eclipse parcial de sol inicia a las 9:23 este sábado. Va a tener una cobertura del 76%, es un eclipse importante para la comunidad porque arrancamos los trabajos en preparación para el gran eclipse el 8 de abril de 2024 y justo 23 minutos antes de que inicie el eclipse, pues reabrimos el planetario. Es un gran trabajo que se ha realizado desde hace pues prácticamente 8 meses que cerramos por las fallas en el equipo de proyección. Entonces vamos a reabrir el planetario a las 9 de la mañana del sábado. Esperamos recibir alrededor de 15.000 personas en todo Bosque Urbano. Este tipo de eclipses ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, ocultando total o parcialmente el Sol para un espectador en la Tierra. En esta ocasión será de un 76%. El titular del Planetarium reiteró que este eclipse es la preparación para el que se vivirá el 8 de abril del año 2024, donde Torreón será sede de la NASA para observar y transmitir en vivo dicho fenómeno astrológico. Por parte de la NASA, se donaron en esta ocasión al Planetarium de Torreón 10.000 lentes especiales para poder observar el fenómeno que se llevará a cabo el próximo sábado. En La Laguna se lanzó la campaña de lugares seguros de observación, el cual consiste en sedes que contarán con lentes especiales para ver el eclipse, entre las que destacan el Puerto Noas, Planetario de Torreón, todos los museos de La Laguna y algunas universidades. Entonces, la única manera de verlo es a través de visores especiales que tienen un material que se llama Mylar. Es un filtro que reduce la luz del sol en 99.3%, la luz ultravioleta, que es muy dañina. También los filtros de soldador funcionan bien, de 14 sombras. Y cualquier método que no sea el de este tipo es inseguro. Es decir, una radiografía, un DVD, una película velada, todos son maneras inseguras de verlo y obviamente nos van a provocar daño. Por eso lanzamos esta campaña de lugares seguros de observación, que todos son gratuitos. El planetario aquí, teleférico, las universidades que se están sumando, todos los museos de la comarca lagunera que se han sumado a esta iniciativa, pues van a abrir sus puertas. Entonces, si la pregunta es dónde puedo ver el eclipse, donde les quede más cerca, revisen en la página del planetario los lugares seguros de observación. Ahí vamos a tener esta campaña. Y bueno. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Ileana Mesta para Tiempo.tv.